Su solvencia y reflejos le convirtieron en el guardameta titular de la selección durante el último Mundial Sub-20. Ahora el cántabro Dani Sotres es una de las nuevas caras que quieren continuar los éxitos de la Sub-21. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá podamos conseguir esta nueva generación que viene los mismos éxitos. Sabemos que es difícil por la forma en la que lo hicieron y por cómo jugaron y todo esto, pero creo que la generación que viene también tenemos calidad para entrar en el grupo y adaptarnos bien, y seguro que van a salir las cosas bien, ¿no? El primer triunfo ante Austria ha dado más confianza si cabe al grupo, y el de Santiago de Cudello sigue trabajando junto a su compañero Fernando Pacheco para que la portería española continúe manteniendo el nivel al que nos acostumbra. Aquí en España tenemos porteros de gran calidad y siempre, pues como tú dices, Iker, Víctor y De Gea y unos cuantos más, Pepe Reina también, son un espejo en el que mirarnos, y como no, ojalá algún día poder llegar a ser como ellos, ¿no? Toda esa nómina de grandes guardametas que Dani Sotres ha seguido desde siempre esperando una oportunidad soñada que ahora quiere aprovechar al máximo. Desde pequeñito era una ilusión, ¿no? Ver a la selección, ver a tus ídolos ahí en el campo, y ahora que puedes estar aquí, pues es un privilegio y un orgullo, ¿no? Privilegio y orgullo que los internacionales quieren convertir en un nuevo triunfo este lunes frente a Albania.